mamá querida, corrector de ojeras. Ahora sí, bienvenidos a 1000 kilómetros del mar, mi nombre es Raúl Vega y en esta edición tenemos un repaso de lo mejor de estos últimos 6 episodios. Parte de las experiencias de estos últimos episodios nos han llevado a Foz de Iguazú, a Buenos Aires y también a miles de pies del planeta mismo con varias cosas que hicimos arriba de un avión caza. Señoras y señores, lo mejor de las últimas experiencias. ¿Esto es un asiento? Es un asiento inyectable, es el avión llamante que volábamos antes. Sí. ¿Llegó a volar usted, coronel? Sí, llegué a volar. ¿Sí? Ese avión. Coronel, bienvenido a 1000 kilómetros del mar. ¿Okay? Muchas gracias. ¿Usted se puede presentar a usted para saber? Táctico. Yo soy el coronel Juan Benítez, el comandante del grupo táctico. Uh-huh. Como te dije, esta es la escuela de aviación de combate de la Fuerza Aérea, uh-huh, donde están todos los pilotos de élite de la Fuerza Aérea. Estamos haciendo un entrenamiento con el avión T-27 Tucano. Sí. El avión que vas a volar vos después con la teniente Jennifer Pedroso. ¿Por qué se quiere reír? Que no. De todos modos, prefiero que la cosa termine así que así. Pero bueno. Hola. Mira, la teniente Jennifer Pedroso. Jennifer, ya estamos filmando, te avisan. Desde ahora te estoy diciendo. ¿Qué tal, Jennifer? Un placer. ¿Cómo le va? Sí. Nos enterábamos que una mujer piloto sos la primera. Es un honor para nosotros conocerte y va a ser un honor volar contigo. No te voy a mentir, estoy cagado en las patas. Básicamente, ¿cómo es un día normal de una piloto que, bueno, que tiene el mismo estatus de un piloto hombre? Sí, es prácticamente no, el mismo nivel de ellos, no hay alguna diferencia. Si es horario de instrucción, tenemos horario de instrucción, así también como hay escala de vuelo, que ahora mismo está saliendo una aeronave. Entonces es un día normal igual que el de un varón. Entonces, esta es la sala de equipamiento, okay, donde uno se coloca los chalecos. El chaleco está totalmente equipado en caso de alguna emergencia. Así también los cascos. Llevamos un casco, llevamos el chaleco y nos vamos para... Hay de mi tamaño, entonces, sí. No, hay por medidas. Hay. El avión que vamos a pilotear, ¿qué características tiene, Jennifer? T-27 denominado Tucano. Brasilero, eso es lo que me preocupa brasilero, a mí. Sí, brasilero. Pues si es argentino y por ahí detecta argentino y los eyecta o algo por así. Por si es un honor ser la primera mujer paraguaya, pero ¿por qué piloto de avión? ¿Viste Top Gun de chica? Todos vimos Top Gun, ¿verdad? Sí. Sí. Lo que pasa es una inspiración que siempre tuve, que así como usted está diciendo, solamente veía en las películas y no solamente en ese tipo de películas. Siempre normalmente todo lo de referente a militar y todo eso siempre me atrajo, y más, uh-huh, todavía lo que es referente a la aviación. Y solamente lo veía, pero ahora lo estoy viviendo. Lo estás viviendo. Yo te voy a hablar netamente lo que es referente a la misión. Este fue un espacio dedicado únicamente a las dos personas que vamos a estar en el aire en un momento. La piloto Jennifer y yo, en el cual realmente me dice que me quede quieto y que no haga nada, básicamente. El resto era pegar buena onda. Dale. Luego de haberme colocado el equipo adecuado, nos dirigimos al punto G. O sea, se entiende que es el punto G. Y por atuendo adecuado me refiero a esto. Excelente el color de tu campeón. Me gusta. De último van a saber quién es el que eyectó desde acá, ya van a saber. ¿Sí? ¿Esto acá, no? Sí. Este es el puño de eyección. Ok. Se agarra de esta manera, con una mano, y con el otro se abraza el puño. Ok. La única vez que le vi a alguien arriba del ala de un avión era Bruce Willis en Duro de Matar 2. Yippee-ki-yay, motherfucker. No soy tanto de volar, soy más de colgarme cada tanto. ¿Y? ¿Me meto? ¿Qué puede ya? ¿Te sentís bien ahí? Súper bien. ¿Estás cómodo? Cómodo. Lo más pegado al avión posible, por favor. Para la comunicación, ya te va a hablar. Sí. Entonces, mira acá. Sí. CME, HMI, micrófono, sí. Ahí le hablas. Ok. O si no, acá arriba. Le hablas todo, corta otro de abajo. Ahí arriba, ataja. Ahí atajo y le hablo. ¿Le hablas? Sí, le hablas, termino todo, de hablar y suelto. Baja todo y tú atrás. Ok. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Estoy súper bien y bajo. Correcto. Vamos a suponer que te sentís mal. Entonces este vas a estar 100%. Ok. Ahí. Pero si estás bien, normal no va. Okay? Ok. Solamente esta cosa, sí, y esta cosa vas a tocar. Ok. ¿Estamos? Bueno, a partir de ahora ya no hay marcha atrás. Quiero decir, yo no hice el servicio militar. Mi papá siempre me dijo, algún día vas a aprender. Me parece que ese día llegó en un curso intensivo de machismo militar. Voy a volar con una mujer, no puedo creer. Y a mi novia no le dejo que maneje mi auto. Me encantaría verle a Jennifer, no le puedo ver a Jennifer desde acá. Pero, hola Jennifer, ¿por qué vos tenés guantes y yo no tengo guantes? So I found myself in the sun.
No, porque ahora sí es lo que estamos esperando. Ahora viene la parte buena. Lo que están viendo pertenece a una linda celebración para ellos. ¿Por qué? Porque nos están bautizando a mí y a la sargento Ojeda por ser nuestro primer vuelo. Yo como copiloto y ella como asistente de vuelo. El bautismo no consiste en una gota de aceite en la frente. Es un poquitito más de líquido. Heat wave, this is nice. I like it. It's starting to get warm in California, so nothing different really. But the humidity is a little more here for sure. It's after riding, you're like, my shirt is stuck. Do you like this venue? Oh yeah, it's great. When there's beautiful girls everywhere, I'm comfortable. Everyone's really nice and friendly, and the area is, you know, beautiful as well. So I can't wait to go see the waterfalls and enjoy Beyond X Games. Yeah, it's been an amazing place. I was lucky I got here a couple days early, went and looked at the falls. One of the most beautiful places in the world, I think. How's boxing? I absolutely love kickboxing, Muay Thai kickboxing. I'm not looking to try and fight, but I just absolutely love the training of it. Was it hard, the race? Unfortunate that the whole track was dirt. We usually have a lot more tarmac, and that makes the cars a bit more controllable. Someone hit me, and I ended up breaking the car in the first turn, so I didn't get to race the 10 laps of the final, which was just very disappointing to me. I came all the way here to Brazil and wanted to race and wanted to be on the podium, especially on the top, so it was very disappointing to, you know, have a car hit me and end up making my car break. Estamos a punto de entrar a lo que sería la última competencia de los X Games 2013 en Foz de Iguazú. Esta es la de Moto X Freestyle y acompáñenos. Not so bad. My first run was not so bad. Was not a lot of points, but I don't know why. And my second run was a bit shitty because I missed my double grab flip. So I make a dead center flip. It's not good for a run. When you go out there, what are you thinking about? When you go forward, you are nervous because you want to do good, you know? Mm-hmm. And when you finish, you are happy. Thank you.
Bienvenidos a un momento más en el cual vamos a intentar acercar el mar a 1000 kilómetros del mar. Esta vez, simplemente el Río de la Plata. Llegamos a Buenos Aires para una serie de notas que tienen que ver netamente con figuras emblemáticas de esa ciudad. Hoy nos estamos dirigiendo a una entrevista con el señor Roberto Pettinato, pero eso es más tarde. Rozando las 20 horas acá en Argentina, mientras esperábamos las coordenadas que nos había dado el manager del señor Roberto Pettinato, esperábamos. Y esto arrancaba como de costumbre con un Roberto Pettinato, violentamente de la nada. Dale, prende la cámara, boludo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Si te ves? Si filmás y vas hablando conmigo, sí. Hacerlo más informal. No, es que es de hecho en este lenguaje. No te quería preguntar. Estamos hablando ahora, boludo. Dale. Estamos hablando ahora. Te prendí la cámara cuando entraste. Dale. Bueno, accidentado. Exactamente. Puedo tener raptos de mal humor en cualquier momento. Bueno, eso es seguro. ¿Qué pensaste después de hecho? O sea, primer pensamiento. Ensangrentado, me arrastré. Me arrastré por un... Me di cuenta que ahora le tenemos miedo a los porteros, a los estacionamientos y a la bolsa de residuos. ¿Cómo sí. puede ser? Dale, permiso. Lo último, vení. Permiso. Íbamos a tener miedo en nuestra vida, resulta que ahora le tenemos miedo. En un momento más de lo que vivimos con Pettinato y muchas más experiencias a 1000 kilómetros del mar. Por supuesto también música y emociones.